disfrutaste carnaval a lo máximo, imagino. Claro, porque soy la novia del carnaval y lo voy a disfrutar. Bueno, y como ves, Karina anda vestida con la vestimenta típica que caracteriza a la mujer sanmarqueña. Su sombrero, su camisa a cuadros, sus botas y por supuesto su jean. Un verdadero espectáculo, sinceramente. Algo digno de admirar, de felicitar al alcalde Douglas Ordóñez, al doctor Marrone Betancourt, presidente del Comité Ejecutivo para el 2013. Realmente se han lucido, por así decirlo, desde el evento de la elección de la Reina de la Feria, que es un espectáculo total, hasta el día de mañana, que es el gran cierre. Cuéntalo. ¿Qué le puedes decir a toda esta gente que nos ve en vivo completamente de tu pueblo, San Marcos de Colón? Los invito, si no vinieron este año, que vengan el próximo año, que va a ser mucho mejor. Un placer. Bueno, ya lo saben ya, vengan a San Marcos de Colón. Un carnaval realmente histórico. 20 agrupaciones de El Salvador, de Nicaragua y por supuesto, no pueden faltar las nuestras. Ya la ve. ¿Qué le parece, Saldaña? Claro que sí, bueno, placer estar con la reina de San Marcos de Colón, de todos los sanmarqueños, pero los vamos a dejar con los del carnaval, los vamos a dejar con el ambiente de Gustavo Leitón. ¿Va a bailar usted con Gustavo Leitón? Sí, claro. Ah, oh, bueno, perfecto, ingeniero, le invito para que escuchemos a Gustavo Leitón, ¿le parece? Vecinos, ¿quién es tu hermano? Tu vecino más cercano. Estos son para nosotros, son todos los hondureños, nuestros hermanos. La música no tiene fronteras, ni colores políticos, ni ideologías. La música es la música y le pertenece a todo el que la escucha y el que la valora. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Quiero presentarles a cada una de mis bailarinas. Cada una de mis bailarinas tiene un movimiento muy peculiar. Peculiar. Mal pensado. Peculiar. Ladies and gentlemen. Ahí estamos con duda, ¿verdad? Hondureños, que no son orgullosos de disfrutar la historia de la con ustedes, desde San Marcos, Nicaragua, una tierra de carazo que se llama San Marcos también, y me recibe con un aplauso, Lorena Fonseca, me dio vuelta y dice, cerró la boca, loco. Señoras y señores, mi tierra Venezuela, pero ustedes, la venezolana lo marea. Bam, 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 fábrica de Rosquillos en Somoto, en la nueva Rosquilla. Nueva empresa, nueva dueña, es la reliquia de ella. Dice que entre ustedes no bailando con Gustavo Leitón, de nueva Rosquilla. Pero vamos a nivel internacional. Con ustedes en esta noche, tiene seis meses de haber
padre me ha dicho, papá, quiero ser cantante como vos. Y se lo juro, me ya tengo unos 15 minutos en decirle, vamos a probar. Después me tengo un rincón y le pedí a Dios que también me lo acompañara en su decisión. Con ustedes, mi hijo, el hijo rey, el día de hoy, que lo reciba con un aplauso también. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Y también yo aprendí a mover los hombros. ¿Cómo se mueven los hombros? Suficiente, se le bajó, hombre. La razón, ya. Y quiero que quiere, dice, que te quiere, dice que te quiere mover los hombros. Dale, 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 dale. Ahí te jato. Ahí te jato. Pero ese más de este seguro que se le dio por el sol. Muchas gracias. Me preguntaban los señores de los canales de televisión, ¿qué es un chinamo? Un chinamo es lo mismo que en la feria de San Marcos. Todos los tontos que ustedes miran ahí, cada uno de esos tontos en Nicaragua es un chinamo. Se venden de Sinaloa, se hacen negocio y así se andan por todos lados de Nicaragua en las fiestas patronales. Y eso es, ahí en esos chinamos donde suenan las patronas, y ahí yo soy el rey. Mi música suena a 25 horas del día, para que bailen, para que gocen, para que suden, para que barren con la noche. Yeah.